Salgo solo para robaros 2 minutos de vuestro tiempo y para deciros 2 cositas. Bueno, mi nombre es Fausto Sánchez, por si alguien no me conoce, soy el monitor de teatro del taller municipal y hoy tengo la obligación de agradeceros a todos que hayáis puesto vuestros quehaceres y acompañéis a mi grupo de actores y de actrices en esta obra, porque sin público no tendría sentido nada de los 7 meses en los que hemos estado trabajando. Confío en que disfrutéis mucho. Y la segunda cosita, porque siempre hay alguien que al final no lo ha hecho, y por esa razón salgo a recordarlo, es que por favor, mantengamos en silencio nuestros teléfonos móviles. Yo sé que cuesta muchísimo porque cada vez que vengo a disfrutar de un espectáculo, siempre suena alguno. Vamos a ver si hoy, que estamos aquí con una familia recogidito, no suena ninguno. Pues nada, poco más que deciros, nada más que de nuevo agradeceros que hoy nos acompañéis en el estreno de Si yo te contara y pedir un fuerte aplauso para ese grupo de actores y de actrices del taller municipal. Nos vemos con Si yo te contara. Despierta. Antes de que empiece el jaleo matutino, me gusta sentarme tranquila viendo el canal 24 horas a tomarme un cafelito. Reviso mi WhatsApp, veo las fotos que han publicado mis amigos y antes de que suene el despertador en las demás estancias de mi casa, aprovecho para organizar mi día. Trabajar, ir a visitar a mi madre para ver cómo está. Trabajar, no olvidarme de entregar sus documentos en los despachos administrativos. Trabajar, no olvidarme que esta semana tenemos cumpleaños y tengo que comprarle un regalito al niño. Y trabajar, trabajar y trabajar. Aquí ahora, en cuestión de minutos, se va a acabar la paz y la tranquilidad en la que he disfrutado de un café caliente y de 2 o 3 galletas que no he podido privarme de comer. Como todos los días en los que madrugo antes de que mi familia despierte, tampoco he tenido tiempo de ducharme antes de que ellos ocupen el baño. Otra vez voy con prisas. Buenos días. 7:55 de un nuevo día, 8 menos 5 para todos los mortales. Nueva semana, arrancamos con fuerza, cogiendo el toro por los cuernos, dejando para mañana lo que puedes hacer hoy y viviendo como costumbro cada día como si fuera el último. Aunque este ritmo de vida en el que estoy inmerso, cualquier día me va a dar un nuevo susto. No sería el primero ni el segundo en el que tengo que tomarme unos días de descanso después de haber sufrido un nuevo ataque de ansiedad. Esta semana tengo de nuevo cita con mi psicólogo, todo un amor. Aunque este nuevo tratamiento que me ha puesto tras mi última recaída me tiene todo el día letargada, tontada, dormida, débil, con la cabeza todo el día en la musaraña.
aunque sinceramente no podría estar ni una sola mañana sin tomarme mi dosis de benzodiazepinas. No sé, le da un cierto sentido a mi vida, llena de responsabilidades, obligaciones y deberes. Tengo muchas conocidas que, al igual que yo, empiezan el día con alegría. Y si no, contadme vosotros cómo lo hacéis. Yo, desde luego, no estoy en condiciones de arrancar una nueva semana sin mi aporte de vitaminas. Antonio, Rosa, Jaime, es la última vez que lo repito. Llegáis tarde y aún tenéis que pasar por la ducha, vestiros y desayunar. ¿Queréis hacer el favor de mover el culo y de hacerlo rápido? Estos niños, en ningún manual ponía cuando los concebimos que tendríamos que repetirle las cosas más de 3 veces para que la hiciese y recordarle cada mañana a cada uno de ellos todas esas cosas que como madre te obligan a recordarle, algo que ellos ya deberían saber hacer. Antonio, baja rápido que tengo aquí la corbata nueva y no quiero que llegues tarde el primer día al trabajo. Rosa, no se te olvide el jersey de tu amiga Rocío que se dejó olvidado el viernes en el salón. Llévaselo, que seguro que lo ha dado por perdido. Jaime, deja ya de comer galletas y pasa por la ducha, que hace 2 días que no lo haces, cochino. Los hijos son adorables, tan ricos de pequeño. Cuando son pequeñitos piensas que a medida que vayan creciendo tendrás algo más de tiempo para ti y le dedicarás menos tiempo a ellos. Pero qué lástima, me equivoqué. Cariño, despierta, no ha sonado el despertador, me cachis en la mar, otro día más que llego tarde. Y además no tengo planchada la camisa que me iba a poner por detrás del marino. Mientras me ducho, la dejaré cerca para que el vaporcito estuve sobre la arruga. Mi compañera me mata, habíamos fijado una reunión de coordinación a las 9, justo antes de que llegara a la oficina el nuevo supervisor del distrito. Un niñato que con 300 más, con una flor del culo y que sin ninguna experiencia propia ha entrado en la empresa por la puerta grande. Eso sí, con un dominio de las lenguas extranjeras que no poseemos ninguno de los que llevamos años trabajando allí. Seguro que las primeras decisiones que toma partido de mí mismo es que tengamos que picar a la entrada y a la salida. Esto pinta mal, me va a tocar quedarme todos los 10, 15 minutos más, que son los que suelo llegar tarde a diario. La puntualidad nunca fue muy fuerte, aunque tengo muchas otras virtudes. Soy muy trabajador, solo me han pillado viendo el Facebook un par de veces. Y muy buen compañero, que llevo churros a la oficina cada vez que llego tarde. Dormir poco, trabajar mucho, acordarse de todo y de todos, apenas tener tiempo para ti, maquillarse en el coche. Qué bien vivíamos cuando vivíamos bien y éramos jóvenes. Y no imaginábamos lo duro que sería hacerse mayor. Poner, pagar el alquiler del piso, dar a luz a 2 retoños, poner a lavar cada semana las zapatillas del pequeño porque huelen a pie, discutir con tu cuñada, quedarte un fin de semana con el mejor amigo de tu hijo, que es un cafre, pero no tiene la culpa de haber nacido en la familia que ha nacido, y solicitar un crédito personal para hacer unos arreglillos en la casa de mi padre, que el pobre ya no se ducha por miedo a caerse en la bañera. ¡Qué duro! Pero qué bonito a la vez cuando te das cuenta que en esta vida no estamos solos y aprendes que con ayuda y optimismo todo se lleva a mejor. Suerte que no trabajo todo el año, que solo voy unos meses al almacén y así puedo llevar por delante todo lo que llevo, que no es poco. Conozco a mucha gente que va por la vida sonámbula, sin fijarse objetivos, sin tener una agenda, luchando cada día por ser aquella persona que la gente que la rodea espera que sea. Eso es durísimo. Tengo 20 minutos de descanso del curro. Bien, solo 20 minutos. Tengo que pasar por el baño, subirme a la bragueta, salir a la calle a continuar con mi vicio, desayunar, aprovechar el descanso para contratar un servidor de televisión a la carta y todo esto en tan solo 20 minutos. Eso sí, si no suena el teléfono antes de moverme de mi puesto de trabajo con una llamada importante de algún cliente. Y entonces ya no tengo 20 minutos. Menos mal que después de intentarlo en muchas ocasiones, muchas menos de las que yo hubiera deseado, yo y mi mujer o mi mujer y yo no hemos podido tener hijos. Aún estamos a tiempo, pero cada vez lo intentamos con menos frecuencia. Ya me entendéis. Si no, la verdad, no sé cómo íbamos a hacerlo. Ambos hemos querido dar por delante muchas cosas. Nos gusta la equitación. Somos voluntarios en varias asociaciones, militados políticamente en 2 partidos contrarios y se nos antojó tener una casa de 300 metros en la que da igual lo que limpies, siempre hay polvo. Hola, soy Antonio, tengo 26 años, 2 grados, un máster y soy bilingüe en el inglés. Mi objetivo, ganar dinero y vivir bien. Eso sí, sin pisar a nadie. Mi nombre es Rocío, tengo 18 años, me cuesta ser feliz, pero estoy muy agradecida a la familia que tengo, que me apoya, que me entiende, que me escucha. Cada día es un nuevo día en el que seguir aprendiendo, en el que amanecer con la cabeza bien alta, con la mente bien despejada y con el bolsillo bien vacío, con una maleta que llenar de recuerdos, de sonrisas, de experiencias, de amor, porque cada día es una nueva oportunidad para vivir, algo que depende de ti, de cómo canalices el poco tiempo del que dispones, porque si hay algo realmente valioso en esta vida, es el tiempo. No lo pierdas. Aprende, aprovéchalo. Y tendrás tiempo para todo lo importante. Para agradecer, para decir te quiero, para sentir, para cantar, para ilusionarte y para llegar a tu cama cada día sin apenas tener tiempo antes de dormirte para recapacitar. Disfruta, ama, sé paciente, comprensivo y da siempre lo mejor de ti. Trabaja, abraza,
besa, baila, sé tú mismo. No te escondas en una imagen superficial y frívola a la que en ocasiones este frenesí nos condena. Rodéate de buena gente y ve siempre de la mano de tu familia. Y no olvides cada día, antes de salir a la calle, mirarte al espejo y sonreír. Rosa, qué alegría me da verte. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, Monse. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues nada, venía a traerle el parque de abajo a Raúl. Acabo de venir del centro de salud y me han dado 2 semanas más. Bueno, tú por la baja no te preocupes. Que aquí, cuando tú estés mejor, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Dejo estos documentos en el despacho y vuelvo. Muy bien, Rosa. ¿Qué tal estás? Bueno, la verdad es que ando muy nerviosa, Monse. Pero bueno, mira, desde que comencé el nuevo tratamiento estoy un poquito mejor. Duermo casi toda la noche y tengo más apetito. Me llevo todo el día con sueño, eso sí, ¿eh? Pero bueno, no me duele nada, me encuentro bien. Te lo he dicho antes, tú por la baja no te preocupes. Que aquí, tú sabes que cuando te encuentres mejor te recibimos con los brazos abiertos. Ya. Bueno, Monse, mira, quería aprovechar la oportunidad para agradecerte que el día que perdí el conocimiento aquí en la oficina es que me atendiste tan bien. No tienes que agradecerme nada, nada. Mujer, que quiero darte las gracias por todo tu apoyo, todos tus cuidados en todos estos meses que estoy faltando. Ay, te lo acabo de decir. Mira, lo importante es que tú estés bien, te cuides y regreses cuando estés perfectamente. Pues, tranquila. ¿Tu marido cómo está? ¿Te ayuda en casa? Mi marido. La verdad es que no mucho. Mira, sí está más pendiente de mí. Me llama cada 2 horas. A ver si me he levantado de la cama, a ver si he dado una vuelta, hacer algún recado. Pero poco más. No sabe cómo ayudarme. Los primeros días se cogió hasta vacaciones, Monse. Pero tú sabes, pronto tuvo que volver al trabajo. A ver. No quiero. No sé, no quiero ser indiscreta. Y perdona la pregunta. Sí. ¿Pero tú qué tienes? ¿Depresión? No, Monse. Yo tengo ansiedad. Tengo un cuadro de ansiedad. Mira, cuando me preocupo por la casa, por la hipoteca, por la situación de la pandemia, hoy me entran unos mareos, unos vértigos, me pongo muy nerviosa, me tenso y no sé calmarme. Tengo que también tener mucho estrés, ¿sabes? Mira, te entiendo. Desde que empezó esto de la pandemia, tengo muchos amigos que están pasándolo muy, muy mal. También toman pastillas. Andan todo el día preocupados porque tienen negocio y se les ha caído la facturación un 50% o tienen empleados que están dados de baja como tú, con depresión. Ya, pero mira, Monse, lo mío no es por el virus. Yo empecé a dormir mal cuando tuve el aborto. ¿Sabes? 2 meses antes de abortar,
Como tú sabes, tenemos muchos problemas para quedar embarazada. Uh-huh. Tuve un tratamiento de fertilidad, pero no cuajó. Yo ya tengo una edad, no soy una niña. Y teníamos muchas esperanzas en el tratamiento. Pero bueno, que hay que ser optimista y seguir intentándolo. Bueno, mira, vamos a cambiar de tema antes de que venga Raúl, por favor. Raúl siempre llega tarde, nunca está a su hora. Bueno, ¿y tú cómo estás, los niños? Bien, nosotros estamos bien. ¿Algún castigo hemos tenido que ponerle a los niños? Sobre todo al mayor. Quiere salir, queda con los amigos, mira, y no comprende que hay un toque de queda y un virus que no sabe de fiestas ni de reuniones. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días, Rosa. Qué alegría, volvemos a contar contigo. Buenos días, Raúl. No exactamente. Disculpadme, pero es lunes y tengo mucho papeleo. Rosa, me alegra verte de nuevo. Cuídate y nos vemos pronto. ¿Sabes cuál es mi teléfono por si necesitas cualquier cosa? Muchas gracias, Monse. Rosa, te voy a ser muy sincero. La empresa necesita que te reincorpores lo antes posible. Hay una situación muy compleja en el departamento y estamos sufriendo mucho tu baja. Mira, Raúl, me lo imagino. Pero yo aún no estoy en condiciones de volver al trabajo. Aún no. De hecho, vengo a traerte el parte de baja. Me han dado 15 días más. Rosa, ¿tú no podrías hacer algo para estar mejor? Mira, Raúl, hago todo lo que puedo. Pero esta enfermedad tiene sus tiempos, hijo. Lo sé, pero si esta misma semana no te reincorporas, vamos a tener que buscar a alguien. A final de mes tenemos que hacer el cierre del trimestre, el pago de las nóminas y necesitamos a alguien que sepa hacer los balances. Mira, lo entiendo, pero no está en mis manos, Raúl, de verdad. Yo no sé qué os pasa a vosotras las mujeres cuando perdéis un hijo, que os entran todos los pajaritos en la cabeza. Pero a ver, Raúl, yo no creo que esto sea una cuestión de hombres y mujeres. ¿Acaso los hombres no tenéis ansiedad y depresión? No creo que sea justo hablar solo de mujeres, no digo yo. Pues digo las madres, que parece que todas sometizáis los problemas de vuestros hijos. Raúl, que yo aún no soy madre tampoco. Sí, es verdad que lo estamos buscando, pero bueno, que aún no tenemos ningún hijo. Rosa, la semana que viene no podrías pedir el alta voluntaria, aunque fuera un par de días, y luego te quedas en tu casa descansando. A ver, Raúl, yo no estoy en mi casa descansando exactamente. Tengo un tratamiento, voy al psicólogo y no lo puedo dejar. Y ahora voy a decir yo la que te sea muy sincera a ti. No voy a pedir ninguna alta voluntaria para venir a sacarte las castañas del fuego como siempre hago. Hacer mi trabajo y el tuyo. ¿Tú no eres economista? Saca el primer balance tú, hombre. Esto es lo que me faltaba por ahí a mí hoy lunes. Con el trabajo que tenemos. Pues ¿sabes lo que te digo? Que lo mejor será que te quedes en tu casa descansando. Me dejas el parte baja y cuando quieras te reincorpora. Cuando quiera, porque como estás malita, que yo también haré lo que me parezca bien. Después te quedas embarazada, te coges 9 veces de baja y ya hago yo el pago de las nóminas y los balances. Buen día. Buenos días, que te sea bonito y muchas gracias. Gracias a la que me hace a mí. Ahora que si tengo que buscar a alguien para que haga tu trabajo, por mi padre que busco un hombre. Pues muy bien. Y en la entrevista le pregunto que si es padre, porque como lo de ser padre no es solo cosa de mujeres, si es padre no lo contrato. Buen día. Buenos días y muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, ¿se puede? Buenas, adelante, siéntese. ¿Podría preguntarle? Si no le importa, espere que estén sus hermanas. Sí, sí, discúlpeme, gracias. Buenos días. Buenas,
Salud. Salud, yo soy Salud. Ah, discúlpeme, ¿es la primogénita? ¿La qué? Yo la verdad es que no sé muy bien lo que hago aquí, ¿eh? Ni entiendo mucho de burocracia. Además, la tercera dosis de la vacuna yo todavía no me la he puesto. ¿Es usted la hermana mayor, la que nació la primera, la primogénita? Sí, sí. Que te toca pagar a ti. Tú te callas, que a ti nadie te ha dado vela en este entierro, ¿eh? Calladito estás más guapo. Eso seguro. ¿Decía algo? No, estaba aquí con... Por cierto, ¿y la niña? Está al caer. Esta señorita la habrá avisado igual que ha hecho con nosotros, ¿no? ¿O a ti no te ha llamado? Sí, efectivamente, los tres hermanos están citados a la misma hora. Por cierto, ¿y qué heredamos? ¿Una bodega de vino? Porque a mi tío don Jaime le gustaba mucho. Que lo mismo no sorprende el Tito, ¿eh? Él siempre ha vivido muy bien. Buenos días. Y al grano, que tengo muchas cosas que ver. Vamos. Buenos días, hermana. Abogada, no le eche cuenta a estas dos porque ellas son así. ¿Así cómo? ¿Qué es lo que quieres decir? Porque vamos, yo soy como soy, ¿eh? Una estúpida y una amargada. ¿Una qué? Y encima sorda. ¡Una amargada! Señores, por favor, mantengamos la calma. Pues sí, vaya usted ya leyendo el testamento, que estamos aquí los tres. Eso, sí, que estoy impaciente por saber si me ha tocado las cabras y tengo que aprender a hacer queso. Bueno, adelante. Hoy 1 de abril del 2022, reunidos los herederos universales de don Jaime Reyes, sus sobrinos Salud, Moisés y Antonia Gómez Acevedo, y para que conste en acta, se procede a la lectura de las últimas voluntades de don Jaime. Niña, ¿vas a coger ese móvil o vamos aquí a volvernos todos locas de la cabeza? Aquí la única que está loca eres tú, con esas criaturitas que has parido, que parece que se han educado con los lobos. ¿Perdona? Disculpe, señorita, ¿puede llamar al orden a esta mujer que me está insultando? Señoras, lo siento, pero esto no es un juicio, en el que si se interrumpen puedo llamar al orden o incluso solicitar que abandonen la sala. Les ruego, por favor, que me escuchen y que en la medida de lo posible no me interrumpáis. Venga, adelante. ¿Qué ha dejado don Jaime? Además, ¿quién eres tú para decir la educación que están recibiendo mis hijos? Valiente, que eres una valiente tú. ¿Yo? Sí, tú. Nada, Dios me libre, vamos. Abogada, yo creo que si hacemos la lectura del testamento en un bar, con unas cañas, le hacemos un homenaje a mi tío don Jaime. Otro borracho como su tío. Y como tú, que te gusta a ti también mucho el vino dulce. Retira ahora mismo eso que acabas de decir. ¿El qué? ¿Que te gusta a ti mucho el vino dulce? Si yo no estoy diciendo nada que no sea verdad. Vamos, yo de verdad, ¿eh? Pero yo es que con esta ceporra es que no puedo estar. ¿Ceporra? ¿Y tú que eres una...? Me voy a callar mejor. Vaya a decir algo de lo que me pueda arrepentir. Venga, ahora tú, sé la valiente, dilo. Pues mira... No me provoque. Mira que yo me enciendo antes que una gamonita, ¿eh? Y te voy a decir lo que eres. Venga. Una sucia que vas a casa de papá y no coges ni la escoba para barrer algo. Y eso cuando vas a verla. Descastá, que eres una descastá. Vamos. Qué ataque tan gratuito, ¿eh? Vamos, yo desde luego es que no puedo con esta persona tan ceporra y tan mal educada, ¿eh? Es que no puedo estar contigo, no te puedo ver. Siempre hablan cojo.
Siempre hablan cojo. Ese refrán no es así. Insulto, dice. Insulto. Se porra me acaba de llamar. Y no sé ni qué quiere insinuar con eso. Silencio o me veré obligada a posponer este encuentro. Ya está bien. Se porra y cateta. Que ¿cómo? Eres una cateta. ¿Cómo? Cateta. Hasta aquí podíamos llegar. Abogada, aplace esta reunión. Y si vuelvo a este despacho, por favor, que haya un biombo, que yo no tenga que verle la cara a esta mujer. No hace falta, no hace falta, porque esta que está aquí tiene muy buen trabajo y no necesita nada ni a nadie. Ay, ay. Tata, por favor, siéntate. Que no, que me marcho. Ay, qué lástima. No te vaya tu prenda. ¿Qué? Que esta señora que está aquí también se marcha. Anda ya, hombre. Anda, venga ya. Bueno, pues parece que no hemos quedado los dos solos. Yo soy un tieso. ¿Me ha dejado mi tío don Jaime algo que merezca la pena? Pues lo siento, pero es que sin sus hermanas no le puedo dar esa información. Una lástima. Y digo yo, si dos de las herederas ausentan, ¿no se lo lleva calentito el que se queda? No, eso no funciona así. Pero vamos, que tampoco hay mucho calentito que llevarse. Bueno, pues ya está usted dándome una pista. Por cierto, ¿usted a qué hora termina aquí, señorita? Pues tarde. Termino tarde. Qué pena. Uh-huh. Aunque me puedo tomar un descanso a media mañana para desayunar. ¿Descanso? Pues si se lo toma, yo le puedo invitar a un croissant. Gracias. La verdad es que tengo un poco de hambre, pero es que hoy me apetece más churros. ¿Churros? Pues yo conozco por aquí cerca una cafetería que es baratita. Y además me coge de camino para casa. Uh-huh. Bueno, yo desayuno normalmente aquí debajo, pero como vas a invitar tú, pues te dejo elegir el sitio. Que como además te coge de camino a tu casa y a mí no me importa. Pues perfecto. Adelante, las señoritas primero. ¿Dónde se habrá metido este hombre? ¡Alexa, llamar a Moisés! Llamando a Moisés. Moisés no se encuentra disponible en este momento. Este hombre siempre igual. Nunca me coge el teléfono. ¿Estará todavía en la reunión y por eso no me atiende a las llamadas? ¡Alexa! ¡Llamar a Toñi Cuña! Llamando Toñi Cuña. ¿Eh?
En su lista de contacto no se encuentra Toñi Cuña. Alesa, llamando a Toñi Cuñada. Llamando Toñi Cuñada. Ahora mi cuña. Ahora sí se acuerda de mí. Mira qué rápida me llama ahora para saber si le ha tocado un pellizquito de la herencia. Porque ya me hace porro de su marido. Toñi Cuñada no se encuentra disponible en este momento. ¿Quiere intentarlo de nuevo? No. Alesa, poner música relajante. Alesa, quitar música. ¡Qué bochorno! Estoy avergonzadita, ¡qué espectáculo! ¡Qué espectáculo hemos dado! Vamos, no sabía dónde esconderme. ¿Y mi hermano? Si tú llegas hasta allí, no sabes dónde meterte. Una cateta, si es que no hay otro calificativo para ella. Ha sido un verdadero horror. Un bochorno verdadero. ¡Qué barbaridad! ¿Pero ya habéis terminado con el testamento, Salud? Una ceporra que le irá contando a todo el mundo que si no friego, que si no barro. Sí, ya hemos terminado nosotros hace un rato. Vamos, si es que mira, no se puede hablar con ella. Le dice algo educadamente y te salta con que si no quiero a mi padre, que si el dinero, que si ella es muy buena niña y yo no. Pues mira, ni buena niña, ni buena tita, ni nada. Que no la quiero ver ni en pintura. Mira, Salud, espérate un poquito, hija, que yo entré lo mío. Lo de este hombre que hoy no ha ido ni a trabajar. Ando un poco liada. Espérate y ahora me cuenta. Alesa, apaga el Bluetooth. Lo que yo te diga es que no quiero ningún roce con ella. Ninguno. Nada de nada. No quiero ni bajar a la playa, ni las comidas de Navidad, ni las comuniones. Nada de nada. ¿Dónde se habrá metido este hombre? Y si estas Navidades me pregunta otra vez que si tampoco la vamos a pasar juntas, le voy a decir que las pase ella con mi padre. Mira, que es que estoy muy cansada ya, ¿eh? Salud, por favor. Relájate un poquito, hija. ¿Quieres una pastilla de las mías? Yo pastillitas de esas no quiero, ¿eh? Que me dejan tonta. Voy a llamar otra vez a ver si me lo pongo. Por cierto, cuñada. Cariño. Oye, ¿tú dónde estás? Que está aquí tu hermana, dice que ya habéis acabado. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál va a ser? ¿Salud? Ay, yo estoy tomando un café en el Café Europa. Uy, qué raro, si tú nunca vas a esa cafetería. ¿Y por qué no me cogías el teléfono? Porque no he visto las llamadas. Pues anda, vente ya para casa. Que hoy he ido a la oficina a entregar parte de baja. Vente ya para acá, que está aquí tu hermana. Salud, venga, vente ya para acá. Vale. Sí, en 5 minutos estoy allí. Cuelgo. ¿Y me cuelga? Siempre hace lo mismo. Ahora viene. ¿5 minutos? Sí, 5 minutos y tenemos que aprovecharlo. ¿Lo ves? Con mi hermano Moisés no tengo ningún problema porque con él se puede hablar. No como con mi hermana, que siempre es una discusión. Mi hermano es que es un querubín de bueno que es. Él no es capaz de matar ni una mosca. Y además que siempre ha sido así, ¿eh? Si no, pregúntale a la gente de la calle, a los vecinos, que nunca han tenido ningún problema. Pregúntale. Pues mira, Moisés, no sé si tendrá problema o yo, pero yo te voy a decir una cosa, Salud. Sabiendo lo que sabe tu hermano, que hoy ha ido a la oficina después de mes y medio, podría haberse quedado en casa. Cuidarme un poquito, saber cómo estoy. Vamos, digo yo. Anda, mujer. Está al caer, ¿no? Vendrá para casa y se ha entretenido con alguien hablando. Además,
¿qué es lo que va a estar haciendo? Si él ni bebe, ni sale, ni hace nada. A él, pues los caballos, que le encanta, y la política, hombre. La política que sí, es su pasión. Sí. Así que tú hazme caso a mí. Estate tranquila. Ay, pero mira. Salud, si yo estoy tranquila, la que me pones nerviosa eres tú, con tanto enfado, tanta voz. Anda, ponte un delantal y ayúdame a hacer las lentejas. Y te quedas a comer. Pues ¿sabes lo que te digo? Que sí, que me quede, porque es que no tengo nada preparado. Y se lo voy a decir también a mi Antonio. Vamos, si no te importa. No. Que lo mismo tú no sabes, que mi Antonio está aquí trabajando en tu gestoría. ¿Quién, Antonio? Antonio, mi niño, hija, ¿quién va a ser? ¡Ah, qué alegría! ¡Puede! Adelante, pasa. ¿No se está retrasando? Debe estar al caer, tranquilo. Con lo que hemos trabajado para esta empresa para levantarla, para que ahora la dirección del franquiciado nos mande un chivato. Raúl, no es un chivato, ni un polizón, que te he escuchado llamarlo así otras veces. ¿Entonces qué? Un compañero. La multinacional ha hecho una apuesta para que crezcamos. Salgamos de nuestra zona de confort y ampliemos la cartera de clientes. Nada más. Pues a mí me sigue pareciendo que viene a controlarnos. Bueno, y de ser así, ¿qué? No tenemos nada de qué avergonzarnos. Hemos venido realizando muy buen trabajo. Mira. Aquí está la gestoría. Ese que no tiene pinta de venir a contratar un seguro. Además tiene una pinta de pardillo. Pues debe ser. Miré su Facebook y recuerdo que era joven y tenía el pelo rizado. ¿Monse? Raúl, encantado. Igualmente. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues tenemos trabajo por delante. Quiero que entendáis que yo no vengo a usurpar vuestras competencias, sino que vengo a ser una mano derecha, un compañero con idiomas y experiencia en exportaciones. Estoy seguro de que podremos llevar a esta empresa a lo más alto. Vuestra constancia y dedicación ha constatado muy buen trabajo y una garantía de crecimiento con las empresas con las que colaboráis. Podéis estar satisfechos con el trabajo de estos años. Gracias. Y hoy empezaremos un nuevo proyecto, con una intención clara. Trabajar con clientes más grandes, con empresas con otras cifras y que jueguen en bolsa, que seguro que nos darán nuevos quebraderos de cabeza. Y nosotros muy contentos de contar contigo, con tu experiencia y tus conocimientos. ¿No estás de acuerdo, Raúl? Sí, hombre. Estoy seguro de que esta nueva etapa nos va a traer muchísimas satisfacciones. Pues vamos manos a la obra. Hemos hecho algunos cambios en el despacho para facilitarte una oficina, un despachito cerca del nuestro. Hombre, por mi parte no hacía falta. Los tres vamos a hacer un gran equipo. Yo había pensado en colocarnos en mesas contiguas, en el mismo despacho, para hacer poder ir tramitando las gestiones de un modo más coordinado. Por nosotros no hay ningún problema, ¿no, Monse? No. Raúl, ¿hablas inglés? My English is very bad. Monse, ¿y tú? Yo de pequeña estudié francés y ahora llevo 2 años en la escuela de idiomas y me defiendo. Sí, Monse es que lleva el tema de los clientes extranjeros. Yo llevo la cartera de clientes de Almonte. Como soy de aquí y los conozco a todos hace años, pues
en su mayoría agricultores, que son los que mueven el dinero en realidad. Los agricultores y los hosteleros. Pero si yo también soy de aquí, de Almonte. Pero vivo en Sevilla. ¿De Almonte? ¿Y tú de quién eres? Raúl, no creo que sea necesario conocer las raíces. Que no tengo ningún problema en que nos vayamos conociendo con profundidad. Yo soy de aquí, del Cabezo. Mi madre es Salud, de los Acevedo, que tiene dos hermanos, Toño y Moisés. Son mis tíos. Salud, Toño y Moisés. El marido de Rosa, nuestra compañera. Su marido se llama Moisés Acevedo. Rosa es mi tía. He escogido esta delegación para que trabajemos juntos. Ella es la responsable de recursos humanos. Sí, una gran profesional y una gran persona. Muy trabajadora. Aunque ahora mismo, como sabrá, la mujer se encuentra de baja. No está muy buena. ¿Qué es lo que tenía, Monse? Un cuadro de ansiedad. Nada que no se pueda solventar con ayuda profesional y descanso. Y el amor de su familia, por supuesto. ¿Pero estamos contentos con su trabajo? Sí, sí, no podíamos estar más satisfechos con ella. Sí, es una curranta nata. A ver si pone los pies en la tierra y se reincorpora cuanto antes. Seguro que está de vuelta lo antes posible. Este tipo de enfermedades mentales son cada vez más comunes y nunca sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros mismos. A mí seguro que no. Raúl, pues no lo tengas tan claro. Hace años había muchos prejuicios en aceptar que en algún momento de nuestra vida necesitaríamos ayuda para poder continuarla. Y hoy en día son pocos los que aceptan que hay etapas y que esas etapas pues se pueden hacer cuesta arriba en algún momento de nuestras vidas. Es lo que ha dicho Monse, el amor de los tuyos, la confianza en tus compañeros y la atención de un profesional. Esos son los pasos que hay que seguir si te encuentras en esa tesitura. Desde luego que sin el apoyo de los tuyos es difícil seguir adelante. Pues yo seré un poco antiguo, pero a mí me cuesta trabajo creer que la ansiedad y otros problemas de la cabeza te impidan trabajar. Pues sí que lo son, igual de graves que cualquier patología o tratamiento. Y por supuesto que te impiden trabajar. Trabajar y llevar tu día a día con cierta entereza. Son enfermedades de este nuevo siglo y tenemos que aprender a tratarlas y aceptarlas. Con normalidad y siempre de la mano de psicólogos y de médicos. ¿Te enseñamos la oficina antes de sentarnos a trabajar? Claro. ¿Usted primero? No, no, pasa usted. Que está la puerta abierta. Digo, pues voy a entrar a ver si ella quiere algo conmigo. Siéntate, Rocío, hija. ¡Uy! ¿Te cae bien, mamá? Aquí está, mamá. Ahora aquí, está aquí, mamá. Ay, ¿qué digo yo, Rosa? ¿Tú ves a la puerta abierta del zaguán como antes? Mira que ahora en el pueblo hay mucha delincuencia. Mira, por favor, ¿eh? No vayáis a empezar las dos. Os lo pido por mí y también porque está aquí Rocío, mi sobrina. ¿Tú cómo estás, cariño? ¿Cómo estás de lo tuyo? ¿Quieres un poquito de queso? Mamá, ¿me lo como? Sí, hija. Si te apetece, cómetelo, cariño. No quiero, no quiero, gracias. Bueno, pues salud, te ha tocado, hija. Cómetelo. Dámelo. Anda, Rocío, un poquito más. Toma un trocito, que está muy bueno. No vayas a obligarla, ¿eh? Que sé, es por su bien, ¿no? Si tiene que comer, pues que coma. No. No quiere, vamos. La verdad es que ella está mejor.
La verdad es que está cambiando un poco, ya ha dejado los batiditos de proteína que tomaba y está empezando a comer sólido. Pero vamos, a su tiempo, poquito a poco. ¿Y tú sigues con los médicos? Claro, pues claro que sí. Porque estos trastornos alimenticios, ojalá que se curase en una semana, pero no es así. Yo la sigo llevando a su psicólogo y a su médica de cabecera, que la pesa y le hace las analíticas para ver cómo sigue, pero vamos, poco a poco. Quiero cambiar, a quererme misma, a valorarme. He estado un tiempo en un callejón oscuro, o por lo menos así en un anzuelo con mi psiquiatra. ¡Y voy a luchar! Muy bien, Rocío, sí me gusta, que mira para adelante, que tú eres muy guapa, hija. Lo que he aprendido en las sesiones es tener en cuenta la opinión en un voto, a que esas opiniones no me afecten, tener emprendido sobre ir y a vivir. Ay, Rocío, escuchándote estoy pensando en cuánta razón tienes. A veces las opiniones de los demás condicionan tu forma de ser o de actuar. Y hay que escuchar a la gente que te quiere. Qué madura te veo. Claro que sí, Rocío. Tú siempre para adelante. Y nunca, nunca, nunca tengas miedo de pedir ayuda cuando se necesita. Muy bien, cariño. Te corto un poquito más de queso. Mira, hermana. Yo estoy pensando que por qué no aparcamos nuestras diferencias. Que yo tengo muchos problemas, muchas cosas en la cabeza como para también tener un problema contigo. Y la verdad que no, que me niego yo a seguir enfadada, que ya está bien. Porque además, qué tontería. Si de todas formas somos hermanas. Pues ¿sabes lo que te digo? Que tienes toda la razón. Que con lo difícil que es seguir adelante cada día con actitud y con una sonrisa, para que encima seamos nosotras las que nos ponemos la zancadilla. Sí, es así. Lo siento mucho, hermana. Y además, si en esta familia hay una cateta, esa soy yo, ¿eh? Que vaya, vaya espectáculo tan bochornoso que hemos montado, ¿eh? Que no sabemos si somos millonarias. ¡Mira que sí! ¡Cada vez si somos millonarias! ¡Me cago en la leche! ¡Oh! ¿Verdad, verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermana? Pues qué alegría, hija, por favor. Esto sí que no me lo esperaba yo. Mira a mi Antonio. ¡Ay, mi niño! Ay, qué cosa más bonita, hijo. Tita, luego te cuento. Mi cariño. Ven para acá, precioso. Mira. Mira, qué cosa más guapa, hijo. Mira. Ay, mi niño, qué bonito, qué sonido, qué bonito. Ay, cosa más guapa. Que es muy lindo porque lo es. Y vosotras dos nos decíais ahí que estabais peleados, que no ibais a volver a hablar de la vida. Uy, Antonio. ¿Ya habéis hecho las paces? Voy a ver. Sí, Antonio, sí. Ya hemos enterrado la asa de guerra. Y no solamente eso, sino que ahora nos vamos a tomar una copita de vino dulce. Eso. Y vamos con una moña, que veremos a ver cómo vuelvo ya a mi casa. Ahí, muy requete bien. Pues claro. Pues muy bien. Pues voy a ir yo por la botellita de vino dulce. Anda, Rosa. Cariño. Tráete la copita. Y corta más queso, que se ha antojado. Ve tú por el mi queso, por el vino, que yo voy a partir el queso. Muy bien. Niña de mi alma. Y le voy a dar un trocito aquí a mi Rocío. Venga. Toma, cariño. ¿Y a mi Antonio? Ay, que la veo conmigo, toma. No lo creo. Mira, que nos tienes que contar cómo te ha ido el día hoy en el trabajo. Que el niño ha vuelto al pueblo. Está trabajando aquí en la gestoría de Rosa. Anda. Mamá. Sí, es que es muy listo, hija. Sí, que te he dicho que me voy a volver a Sevilla, que lo mío aquí es el temporal. No, no te hagas ilusiones. No, por lo menos un poquito. Venga, sí, lo que tú digas. Lo vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Venga, vámonos con esa copita. Un vasito de vino. Ay, madre mía. Venga ahí. Echa un busito ahí, a ver si nos animamos. Venga. Que este de verdad, ¿eh? Vamos a brindar. ¡Ay, qué bueno está esto! ¡Venga, cuñada! ¡Venga, el vino! ¡Vamos! ¡El vino que tiene el vino! ¡Que alegra la pena mía! ¡Que alegra la pena mía! ¡Que el vino que tiene el vino! ¡Que alegra la Thank you.
¿No vas a decir nada? Si han estado aquí mis hermanas, ya te lo habrán contado. Ajá, que sabe que tus hermanas han estado aquí. Menos mal que los guasalos lees. Sí, los he leído. Porque contestarlo te costaba mucho trabajo. Como coger el móvil. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? Estaba en lo de la herencia. ¿Y después? ¡Moisés, quiere dejar el móvil, por favor, que te estoy hablando! De la herencia y el testamento ya lo sé. ¿Y tú? ¿Sabes tú que tus hermanas han estado aquí y lo han arreglado entre ellas? Y se han comportado como lo que son, hermanas. Pero si todavía no sabemos lo que nos ha dejado. Moisés, ¿qué te pasa? Te conozco bien y tú tienes la cabeza en otro sitio. Moisés, que te estoy hablando, que no me escuchas, que no me atiendes. Tienes la cabeza en las nubes. Ya estás con tus locuras. ¿Pero qué locuras? ¿Eh? Mira, frustración, depresión, ansiedad. Pero no, yo estoy muy calmada. ¿Dónde fuiste después de la reunión? Cuando hablamos me dijiste que estaba en la cafetería Europa. Mis hermanas que han estado aquí, ¿qué te han contado? ¿Qué tendrían que contarme? O mejor, ¿qué me tienes que contar tú? Mira, no sé, hoy no ha sido un día fácil para mí. He estado en la oficina y tú en vez de preocuparte por cómo estoy, cómo me ha ido el día, qué me ha dicho el médico, o cómo he vivido el reencuentro entre dos leonas, te pones a mirar el móvil y me llamas loca. Rosa, yo creo que lo nuestro no funciona. ¿Que no funciona? Hace tiempo que no tenemos relaciones. A mí lo de tu problema te ha puesto muy rara. Mira, ya con lo que me faltaba. Esto de verdad es lo último que me queda por hoy. Tenemos que darnos otra oportunidad. ¿Pero qué oportunidad? ¿Acaso ya no estamos juntos? A mí lo de tu depresión, más que acercarme a ti, me ha alejado. Yo ya no sé si te quiero o si te deseo. Mira, Moisés, duerme tú hoy en la habitación del hijo que nunca hemos tenido. Déjame descansar a mí en nuestro cuarto. Y de verdad, no te preocupes por mí. Como tú prefieras, pero tenemos muchas cosas de las que hablar. Buenas noches, Moisés, que descanses. ¿Entonces no hablamos? ¿De qué? ¿Acaso no te he preguntado cuándo has llegado qué has hecho? Tenemos que hablar de nuestra relación. ¿Pero qué relación, Moisés? Si hace un momento hablabas de ella como si hubiésemos roto. Pues de eso, que no hemos roto. ¿Qué quieres, romper? ¿Y por qué iba a querer romper yo? De verdad, Moisés, me vas a volver loca. ¿Ves? ¿Lo ves? Eres tú la que sacas lo del problema. ¿Pero qué problema? El problema lo tienes tú. Yo no tengo ningún problema, esto es una enfermedad. A ver si te enteras de una vez ya. Mira, Moisés, si quieres hablar, mañana hablamos. Buenas noches y que descanses. Buenas noches. Ahora te cuento. Mira,
que esta mañana, durante la lectura del testamento de un cliente, entre los herederos, pues venía este muchacho. Y vamos, que hemos hablado poco, hemos tenido más que una firma. Vamos, que habéis tenido más que palabras. ¿Pero cuándo? ¿Ayer? Esta mañana. En la lectura del testamento en el juzgado. Mira, qué cometía, si es que estoy levitando todavía. Mira, me veo. Este. Pero concretamente, ¿qué habéis hecho? Tía, ¿qué vamos a hacer? Punto de cruz no hemos hecho. Hemos tenido amor. ¿Pero y cuándo las conocías? Tía, en el descanso, en el desayuno. Ay, que yo no te quiero quitar las ilusiones. Vamos, tío. A ver, que yo sé que no es Mario Casa. Pero tía, que tú hace tiempo que sabes que yo no. ¿Pero no me refiero a eso? ¿A qué? A que lo conozco y está casado. Está casado. Lo conozco de toda la vida del pueblo, de antes, y está casado. ¿Casado? O sea, a mí siempre me tiene que pasar lo mismo. ¿A ti? Nosotras, yo. Es que yo no sé cómo lo hacemos, es que nos metemos siempre en la misma llave. A mis 32 años, solo me he enamorado una vez. Porque el amor es como un espolón en el pie. Duele, hay que tratarlo. Y encima el tratamiento es largo. Bueno, no. El amor es como una diarrea. Que cuando te entra te alegra porque va a perder unos kilitos, pero después cuando duele, no veas. Preferiría no verlo bien. La verdad es que mi relación nunca sufrió altibajos, a pesar de algunos celos propios del comienzo y de alguna discusión sin importancia, la verdad. Yo pienso que cuando eres una niña te tomas el amor como una propiedad y tiendes a pensar que tu pareja, es una especie de títere que se mueve, opina y actúa a tu antojo. Pero nada más alejado de la realidad. Tu pareja es alguien que entra en tu vida como un huracán para removerlo todo. Él entró en mi vida para quedarse. Fue el hombro en el que llorar, mi chubasquero para taparme de la lluvia. Mi amigo, con el que pasarme las noches en vela conversando. Y mi familia. Para decirme lo que acierto y en lo que me equivoco. Nuestra relación durante esos 2 años fue a pedir de boca. Encajó perfectamente en mi reunión de amigos. Entraba en mi familia, en mi casa, como si fuese un hijo más. Y conmigo no pudo ser más atento y detallista. El amor es... No, el amor no es. No es un pensamiento que tú puedas imaginar, que tú puedas sacar de tu cabeza. Es una realidad. Una oportunidad fortuita que llega para transformarte, para cambiar quién eres y cómo eres. Si te enamoras, disfruta. Disfrútalo. Porque el amor, como todos los placeres de la vida, solo le llega a algunos. El amor es extraordinario, es aleatorio, es precioso. Así que disfrútalo. Si te llega el tren, súbete y vívelo como las mejores vacaciones que hubiese imaginado nunca. Y sobre todo, suerte, mucha suerte.
Si yo te contara, no. Mejor, cuéntame tú. Si yo te contara que no hay que temerle al miedo. Si yo te contara que me han dicho que el secreto está en vivir. Si yo te contara lo importante que es la empatía. Si yo te contara que la tolerancia y el respeto pueden cambiar el mundo. Si yo te contara lo fácil que es escuchar a otro. Si yo te contara la de personas que te entienden en este momento. Si yo te contara que el amor puede parar el tiempo. Si yo te contara que hay amigos que pueden salvarte la vida. Si yo te contara. Thank you.